que ya estamos dentro de la alcaldía. También tiene parte la sede de la Policía Municipal. También está la parte de lo que es la Ópera de Toulouse. Háganse cuenta que es como una especie de sanitario gigante que está enterrado hacia la parte de abajo del Capitolio. Okay. Allí lo que, el personaje que vemos es Enrique IV de Navarra. Él era el... Pues toda esta parte de Toulouse antes era la capital de los visigodos. Sí. Enrique IV de Navarra también fue, si mal no estoy, vicomte de Andorra hasta el año 1610. Y bueno, toda la parte de Toulouse está muy ligada también a la historia española, pero más adelante la vamos a contar. Sí, sí, sí. No le contemos todo a los viajeros de una vez porque sí. Si no, después no vean el video. Claro. Hay que ir paso a paso. Sí. Por aquí lo que vamos a hacer es entrar a ver las escaleras. Wow, ¿y la entrada es gratis aquí? Sí, sí, la entrada es gratis. Ah, súper bien, viajeros. O sea, que estamos en el museo de... No, esta es la alcaldía. La alcaldía, ok. Si vemos la parte de abajo, podemos ver todo lo que son las... Como la parte artística de aquí de la región. Sí. De lo que se conoce como las baldositas romanas. Okay. Las baldosas romanas, lo que consisten, si ustedes van a Italia o van a toda la parte sur de Francia, consisten en coger como todas esas baldositas y formar como diferentes obras de arte. Si ustedes van a Italia, probablemente por ejemplo en Pompeya, van a ver también esta misma distribución en los suelos. Okay. Toda esta parte se llama las grandes escaleras. Okay. Y ya vamos a subir a la parte de la sala de los ilustres, aquí en el Capitolio. Esto es increíble, es súper hermoso, viajeros. Miren esa pintura que hay ahí, esa. Todo este tipo de pinturas lo que representa son las diferentes etapas de la historia de Toulouse. Sí. Que desde la Edad Media hasta los años recientes. No hasta la modernidad, pero sí hasta hace unos 100, 150 años. Vamos a entrar a la sala Jaffari, la cual fue pintada por, por Paul Jaffari, aquí la pueden ver, y lo que representa es las diferentes etapas de amor, son alegorías que se hacen al amor en sus diferentes etapas, por ejemplo, un amor joven, un amor más maduro, ya cuando ya estamos un poco más viejos. Pues. O sea, aquí es cuando uno está de novio. Exacto, algo así. Exacto. Aquí ya están como las cosas más serias. Como cuando uno va y da la serenatica y todo el cuento. Exacto. Bueno, que quiere ya como casarse. Sí. Y aquí ya está. Aquí ya es más oficial. Exacto. Aquí, por ejemplo, en ese cuadro lo que llama mucho la atención, hoy en día somos muy de mente abierta para todo. Pero en la época no tanto. Lo que vemos es muchas mujeres también abrazándose. Sí. Lo quería representar este pintor era también de alguna manera como el amor homosexual. Sí, sí, sí. Eso para en esa época era una especie de escándalo. Entonces... Bueno, hoy en día en algunos países lo ven como, como raro también, pero pues viajeros, yo los invito a cambiar un poco la mentalidad, que todos somos... personas, somos seres humanos y cada uno pues tiene la libertad de ser lo que sea con su cuerpo y bueno, desde que no incomode a los demás, ¿no? Lo que es bonito aquí es de todas maneras ver la expresión de los diferentes pintores y cómo ayudan a avanzar la mentalidad de las personas, la mentalidad de la cultura. Ok, súper. Ya estamos entrando a la sala de Henri Martin, en donde el pintor plasmó las diferentes comunidades de Toulouse en sus diferentes día a día, por así decirlo, en sus actividades diarias. Entonces vemos, por ejemplo, que las personas discutiendo pues, mientras están en el campo, los niños jugando mientras las personas están trabajando, las personas paseándose al lado del río. Y todo esto lo van a ver, por ejemplo, la panorámica. Hoy en día no ha cambiado mucho. Sí, sí, sí.
excepto pues las diferentes extremidades de Toulouse, que hoy en día están abarrotadas de casas y condominios, pero en esa época eran diferentes campos que le ayudaban a traer toda la comida a Toulouse. Okay. Vamos a entrar ya a la Sala de los Ilustres, que es la parte principal de una de las partes principales de la alcaldía, donde la gente se viene a casar y donde hacen las diferentes, como por así decirlo, galas aquí en Toulouse. Entonces, bueno, aquí en la Sala de los Ilustres lo que vemos son las diferentes etapas de la historia de Toulouse relatadas de una manera un poco artística. Y lo que representa, por ejemplo, lo que podemos ver en la imagen del fondo es el Papa entrando a través de la fortaleza de Toulouse, pero un poco más haciendo referencia, como si estuviesen en Israel, como si estuviesen en Jerusalén, en todas esas partes. Así, todas las partes de Toulouse van a estar emplasmadas en esta sala, combinadas con un poco de mitología también. Los diferentes matrimonios o los pactos civiles y al fondo, y también cuando el equipo de rugby de Toulouse, que aquí los toulousenos aman Toulouse. De hecho, tengo entendido que el equipo de rugby de Toulouse es el mejor de Europa. Sí, es el mejor. Es el que más ha ganado copas. Ellos el son que me... malísimos en el fútbol. Sí, sí. Malísimos. Pero en el rugby, ellos están solos prácticamente. Y aquí es donde celebran cuando ganan una copa o algo. Pues cuando viene la copa, salen aquí al balcón, muestran la copa. Y toda la gente de acá mirándolos allá. En ese momento están los andamios. Entonces, qué lástima, hombre. Bueno. Pero bueno, para la próxima, cuando vengan, con seguridad ya no van a estar. Listo. Y bueno, cuando vengan, pues nada, aquí les voy a dejar el dato de Sebastián. Claro que sí. Para que les haga su guía, así como se la está haciendo a Juancho por el mundo. Y bueno, ahí ustedes lo van a poder contactar. Sí. Ya uy, esta es la sala ¿esto del Consejo qué Municipal? Es? Esta es la sala del Consejo Municipal. ¡Wow! Y es donde deciden como todas las restricciones, normas. Y qué es lo que se va a hacer con el presupuesto de Toulouse. ¿Pero está activa hoy en día? Sí, es activa. O sea, cuando hay sesiones, todo eso. ¿Vienen aquí y el público puede venir? ¿Sí? En horas normales de visita, sí. Ah, yo me refiero cuando hay una sesión o algo. No, esa puerta cerrada y ya. Solamente los concejales de la ciudad. Con el alcalde, me imagino. Sí, y bueno. Exactamente. Wow, pero es increíble. O sea, que aquí se toman las decisiones más importantes administrativas de Toulouse. Capitolio. Okay. Vamos a ver lo que es la Cruz Occitana. La Cruz Occitana, háganse cuenta que era como una antigua cruz templaria. Tenía que ver con el significado de la cruz templaria. Y aquí vemos que en cada punta de la Cruz Occitana, vemos aquí la cruz, hay un signo zodiacal. Desde aquí, desde la Plaza del Capitolio, podemos ver el hotel, donde en ese hotel está un letrero que dice Gran Balcón. Allí es donde se quedaba casualmente San Exupéry. San Exupéry es la persona que escribió El Principito. ¡Wow! Yo sí había escuchado. Entonces, había escuchado. Vamos a tratar de entrar a este hotel, a ver si de pronto ver un poco más de la historia del Principito y de San Exupéry. Esa historia es súper famosa, viajeros, es súper, súper encantadora además, ¿cierto? O sea, sí. Deja una gran enseñanza. Bonita, es muy, muy bonita. Yo creo que todo lo que son los cuentos ayudan a crecer el alma, nos ayudan a crecer justamente en conocimiento, nos ayudan a despegarnos del mundo, no sé cómo explicarlo, a salir de nuestra rutina del día a día. Sí, nos ayuda así a despejar la mente, como, ¿sí? Exactamente. Pues bueno, vamos
O sea que aquí prácticamente, aquí nació el escritor del Principito. Él venía aquí. Venía acá. Y no porque también está muy relacionado con la parte aeronáutica. Me gustan mucho los aviones y todo. Y vamos a ver. Ah. Sí, de pronto entrando. Aquí no solamente podemos ver las diferentes fotos de San Exupéry, sino personajes importantes en la aviación. Es un hotel muy, muy bueno. Está a disposición de toda la gente que quiera venir aquí a Toulouse. Es un poco costoso, ya que tiene plena vista al Capitolio, pero está muy bien acomodado. Si quieren venir a tomarse un café, igual, vamos a andar por aquí. ¡Wow! Esto está increíble. Sí. Ya. Si se quieren quedar en la misma habitación donde se queda San Exupéry, son alrededor de unos 300, 400 euros la noche. Entonces, si están dispuestos a pagar. Pero bueno, van a tener la experiencia de dormir donde durmió el escritor del Principito. Merci beaucoup, man. Sebastián, y cuéntanos así algo cotidiano de la vida de Toulouse, pues normalmente, porque a los viajeros les encanta como saber esa información de la vida, del costo de vida. ¿Cuánto vale un apartamento o cómo es el tema del arriendo acá? Bueno, Juancho, te cuento que esta es una de las, si no es que la ciudad universitaria principal de aquí de Francia. Y entonces la mayoría de las personas son estudiantes. El arrendamiento de una habitación sencilla aquí en Toulouse puede estar alrededor de unos 300, 350 euros al mes. Sí, y comprende todo. Si es un estudio, puede ser entre 350 y 400 euros. Sí. Pero hay que tener en cuenta que si tú eres estudiante, vas a tener las ayudas de la casa. Que es de alocación familiar, que es como una especie, por ser estudiante, te dan un subsidio y a veces te pueden pagar hasta, te pueden subsidiar la mitad del alojamiento. Sí, entonces, sí, al final, sí, te puede salir entre 100, 200 euros, muchas veces hasta gratis, dependiendo del estado socioeconómico del que se venga la gente. Ok. El costo de vida ya depende de cada persona. Y, sí. Pues uno, tranquilamente, si uno quiere cocinar, si quiere ahorrar, se puede gastar entre 30, 40 euros semanales. En mercado. Estudiante, sí, siendo estudiante. Si uno, pero ya si quiere salir, depende si uno sale restaurante bien costoso, pues le va a ir la plata del mundo, o más o menos cada universidad tiene los diferentes tipos de restaurantes universitarios, el almuerzo es alrededor de unos 50 a 2 euros. Ah, es muy económico. Entonces yo diría que por ahí mensualmente, por ser estudiante, me debería presupuestar entre 400 y 600 euros. Ok, para una persona estudiante. Para una persona estudiante. Pues para pasar el mes, sin... Ya las diferentes universidades, anteriormente las públicas costaban 270, 260. Sí. Entonces, hoy en día no sé cómo está bien la reglamentación, porque por ser extranjero muchas veces ya te van a cobrar casi como 3.000 euros. Okay. Pero ya ustedes ya verán. Eso fue algo que puso hace unos 2 años el gobierno francés y no sé cómo estará hoy en día. Y bueno, y te hago otra pregunta. El tema de, bueno, para una persona normal que quiera viajar de América Latina, sí, ¿es fácil conseguir arriendo acá? O... Sí, es muy fácil. Muchas veces, si son con las propias universidades, tienen las residencias universitarias dentro de las universidades. Entonces, ellos mismos proponen el plan para hacer como todas las vueltas, ¿sí?, como decimos nosotros, para poder alojarse en las residencias de la propia universidad. Ok. Entonces, si es fácil, ya si te quieres quedar, por ejemplo, en una habitación o un departamento por aquí en el centro, tienes que hacer las vueltas tú mismo. Ok. Muchas veces te van a pedir que tengas una especie de garante. Sí. Un garante es una persona que, en caso de que tú no pagues, él te va a responder por la plata que dejes de pagar. Ok, es como el fiador, ¿no? Lo que llamamos en Colombia el fiador, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ¿qué otra cosa? También te quería preguntar, ¿sí?, para una persona que no sea estudiante, ¿sí?,
que venga con un proyecto de vida, pues que quiera vivir en Toulouse, que no sepa hablar francés. Sí. Tengo entendido que Toulouse, pues es una ciudad que donde se habla mucho español. Sí. Creo que es la por más. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, si es una persona que quiere venir a estudiar francés, no, muchas veces pues es un poco más costoso. Si es en la propia Alianza Francesa, puede salir alrededor de 500 euros mensuales, un curso súper intensivo de francés de todos los días, casi 4 horas al día. Sí. Sí. Puede ser un poco costoso. Pero hay otros tipos de institutos en donde... Como la universidad pública. Exacto. Inclusive la Fundación de la Cruz Roja. Sí. Donde enseñan francés gratis. Okay. O muchas veces también con el propio Cruz. Ajá, y es como tenemos. El centro especial de los estudiantes, también ofrecen diferentes cursos de francés alrededor de 30, 40 euros por todo el curso. Ah, muy económico. Muy económico. O sea que una persona que no sepa hablar español, francés, una familia, supongamos, que quiera venirse a radicar a Toulouse, legalmente, pues lo puede hacer, no pueden tener ningún tipo de miedo, porque acá en Toulouse se habla español por la migración que hubo de España, que estamos muy cerca, ¿cierto? También por todo lo que fue la guerra civil en España. Sí. Hubo muchos exiliados españoles que llegaron a parar aquí. Ahorita hablamos de toda esa historia. Ok. Pero sí, hay mucha gente que habla español y no deberían tener miedo, pero sí les aconsejaría que de todas maneras así empiecen por Duolingo, por diferentes tipos de aplicaciones, aprender al menos lo más básico, al menos a saludar. Sí, sí, sí. Ir al baño. Las bases, por lo menos las bases para decir hola, buenos días, por favor, gracias, ¿sí? Que no lleguen con tanto desconocimiento. Exactamente. Esta es la calle de Thor, es reconocida porque el taurino fue amarrado a un toro y fue jalado y quedó como un mártir, por eso es que le pusieron la Rue de Thor. Otra cosa importante que cabe recalcar aquí, en Toulouse, comúnmente, anteriormente, más o menos hasta unos 50 años antes de que fuese como el boom universitario que es hoy en día, hablaban dos idiomas. Hablan el francés, que hablan en todo Francia, y hablan el occitano. El occitano. El occitano es el lenguaje de toda la parte del sur de Francia. Okay. Y otra cosa importante, vemos esa conchita azulita, que significa el camino de Santiago de Compostela. Ah, ok, esa es la señalización. Exacto. Ok. Es parada obligatoria para todos los peregrinos que quieran hacer el camino de Santiago de Compostela. Bueno, viajeros, ahora vamos a ir a la tumba de Santo Tomás de Aquino. Gracias a Sebastián, que nos está pues colaborando con esta magnífica guía turística. No, Juancho, aquí estamos llegando al momento de los Aquinos. Tiene una forma muy particular. Tiene una torre, pero la parte de arriba no tiene lo que llamamos la aguja. Sí, que es la cruz, ¿no? Bueno, no sé. Mira, para sentirnos orgullosos de... ¡Ah! Vea, ahí hay una bandera colombiana. Vea, pues. ¡Hola! A ver si nos saludan por la ventana, no creo. Bueno. Dato importante, no tiene aguja porque fue tumbada en la Revolución Francesa y desde eso no ha sido reconstruida. Sí. Otro dato importante es que, a ver, todas las iglesias, muchas de aquí de Toulouse, están construidas en una especie de arquitectura gótica. Sí. El gótico lo podemos ver en los murales grandes, con los ventanales grandes para que la luz entre. Imagínense que ustedes son un campesino de hace unos 1500 años, de hace unos 1000 años más o menos, y están todo el día trabajando, no hay electricidad, todo es muy oscuro, todo es sucio, maloliente, pero cuando llegan a este tipo de templos y entran, ustedes ven que todo es colorido, que la luz del sol entra por los ventanales y refleja los diferentes colores en las paredes. Ustedes dicen, ah, este es la casa de Dios. Sí, sí, claro. Eso era como el pensamiento de la época y eso era el fin. El mensaje de la religión como para, sí, para decir, wow, aquí está Dios. Exactamente. Sí. Se diferencia la parte gótica, no solamente por
por las gárgolas que vemos, sino también a diferencia. Ah, sí, allá están las gárgolas de Aras. A diferencia de la arquitectura romana, es que la arquitectura romana es un poco como más achapada, quiere decir un poco más estrepada, con unos vitrales muy pequeños, unas entradas de luz casi nulas, pues obviamente sí hay, pero no son nada en comparación a la parte gótica. Vamos a entrar aquí al convento. Es aquí donde está Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Descansa el cuerpo de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nunca estuvo aquí en Toulouse, ni siquiera. Él nació en Nápoles, pero algo muy importante mencionar es que aquí Santo Tomás de Aquino reside es porque los dominicos apoyaron la guerra contra los cátaros. Los cátaros era aquella corriente del cristianismo que creía en la reencarnación, creía todas esas partes como energéticas, y porque al principio el cristianismo había muchas ramificaciones, entonces la iglesia al coger fuerza no les gustaba mucho esa idea y dijeron, bueno, no saben qué, muchachos, vamos a acabar con eso. Entonces cogieron a un grupo de templarios y hicieron la primera cruzada dentro de Europa con el objetivo de acabar con los cátaros. Okay. Eso fue más o menos en los años 1200. Los templarios llegaron a Albi, que es un lugar no muy lejano de Toulouse, que más o menos una hora y media. Y mejor dicho, el que no se quisiese convertir al catolicismo, los degollaban o los quemaban vivos. Okay. Okay. Ya los templarios llegaron más o menos en el año 1215-1216 aquí a Toulouse y cogieron todo el control de la ciudad. Y Toulouse antiguamente estaba rodeada por unas murallas y ellos lo que hicieron fue derrumbar todas las murallas, y fue Simón de Montfort que se encargó de darle como la pela a todos los toulousanos y se encargó de castigarlos, de saquearlos. Dos años después, volvió a la parte sur de Francia y el conde de Toulouse, que era Raymond IV, se encargó de retomar la ciudad. Como no habían murallas, él se encargó rápidamente de reconstruir las murallas de aquí de Toulouse. Y al siguiente año, Simón de Montfort volvió a hacer el asedio de Toulouse. Hubieron durante varios meses, aproximadamente 10 meses, la ciudad estuvo sitiada hasta que una catapulta puso fin a la vida de Simón de Montfort, le cayó en la cabeza y bueno, fue una guerra un poco violenta. Wow. A la época. Entonces lo que pasó fue que los dominicos, al haber apoyado la guerra contra los cátaros, el papa de la época les permitió o les dio como regalo los restos de Santo Tomás de Aquino para que lo tuvieran aquí. Pero Santo Tomás de Aquino nació en Nápoles, pero nunca conoció la ciudad de Toulouse. O sea, la conoció pues ya fallecido, sí, que está aquí, bueno. Eso es diferente, por ejemplo, a Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un mártir de la Inquisición también. Por ejemplo, un dato curioso de Giordano Bruno fue que solamente con la filosofía, más o menos en el año 1600, él mirando al cielo se dio cuenta que el universo era infinito, que todas las estrellas tenían planetas, que todos los planetas tenían vida. Imagínense un monje diciendo ese tipo de cosas. Sí, en esa época. Lo tuvieron que acabar. La Inquisición de uno. A diferencia de Santo Tomás de Aquino, Giordano Bruno estuvo dando clases aquí en la Universidad de Toulouse. Okay. Ese sí tuvo contacto con la ciudad. Vamos a entrar aquí ya al convento. Viajeros, algo que tienen que tener en cuenta es que todavía estamos con el tema de la pandemia. Entonces estamos en la iglesia donde están los restos de Santo Tomás de Aquino. Y pues nosotros, vea, aquí está el gel, hay que utilizarlo, no hay que bajar la guardia, simplemente ya. Y el porte de la máscara es obligatorio. Sí, bueno, otra cosa, un dato importante aquí de este convento es que no evolucionó a través de la época. Como lo estamos viendo, así era previamente, también se utilizó como fortaleza. Si ustedes vieron anteriormente, tiene como una arquitectura robusta. Aquí Napoleón mandó a poner una especie de segundo piso
en donde utilizó de caballeriza, también para que los soldados pudiesen dormir. También este convento fue utilizado en las diferentes guerras mundiales para traer las obras del Louvre de París, okay, para que sirviesen como una especie de refugio en la guerra. Vamos por aquí. Como dato curioso, no pueden entrar con gorras o con sombreros puestos, tienen que quitárselo, es lo que me pidieron. Y bueno, estas máquinas, aquí en estas máquinas pueden encontrar también como la moneda de la iglesia, sí, que es como un souvenir, un recuerdo, y vale 3 euritos, viajeros. Y también hay un billete, vea, un billete, 2 euros por el billete. Bueno, como dato curioso, pues venir a la iglesia, de verdad se siente una paz. El solo hecho de entrar a una iglesia se siente una paz increíble, pero más en este momento. Yo recuerdo cuando estudié mis clases de filosofía, que vi algunas clases en Bogotá, me hablaban de Santo Tomás de Aquino, y bueno, el solo hecho de saber que estamos donde está el cuerpo de Santo Tomás de Aquino, como que bueno, ahí está el cuerpo de Santo Tomás. Y ahí está. Es aquí, ¿no? Sí, ahí sí, está. Ahí está la tumba de Santo Tomás de Aquino, vea. Nacido en 1224, ¿no? Sí. Y fallecido en 1274. Santo Tomás de Aquino, nacido en Italia, vea. Sebastián, bueno, y cuéntanos algo de lo cotidiano, de la vida en Toulouse. ¿Qué es lo que usted más recomienda a los viajeros cuando vengan a Toulouse de visitar? Así los 3 sitios pues que usted diga son los top número 1 y ya. Ok, más que todo el Capitolio no se pueden ir sin conocerlo, ya sea por los exteriores, pero si tienen la oportunidad de ir por dentro como vimos anteriormente, uff, espectacular. La Basílica de San Cernán es algo muy bonito y espectacular de ver. El Convento de los Jacobinos, que en cualquier parte de Toulouse que tenga unos pisos elevados se puede ver esta torre del Convento de los Jacobinos, es muy bonito por dentro. Pero como un punto extra, yo diría que venirse a hacer un picnic aquí al lado del río y poder disfrutar ya sea de unas cervecitas, de un picnic o simplemente pasar la tarde, es muy bonito el panorama. O tomar ese barco. O tomar el barco también. Podemos ver que aquí se puede tomar los tours. Ah, ahí en esa carpa blanca. Ajá. Ok, ahí venden. ¿Y cuánto vale? ¿Más o menos 10, 15 unos, euros? Sí, unos 7, 10 euros, okay, más o menos. Se llevan por toda la Garonne. También hay otros tours que van por el canal du Midi. El canal du Midi es el de los canales artificiales más grandes del mundo. Solamente para que tengan una referencia, el canal de Medellín aquí al Monterrano son unos 200 kilómetros, el canal de Panamá son unos casi 80 kilómetros, o sea, casi 3 veces el canal de Panamá, y es un canal artificial que hicieron aquí en Francia para conectar el Mediterráneo con el Atlántico sin tener que pasar por la península de Gibraltar, para no tener que depender de los españoles en caso de que hubiese una guerra y poder transportar todo lo que son barcos de guerra o víveres del Mediterráneo al Atlántico, viceversa. Sebastián, y bueno, ya hablándolo así normalmente en la vida cotidiana, ¿qué supermercados recomienda para los viajeros que vengan a vivir a Toulouse, Francia? Donde se pueda conseguir barato, pues. Sí, si quieres algo bien barato, pero no sacrificando tanto la calidad, un supermercado que se llama Lidl. Para mí, yo lo recomiendo, yo meto allá, no solamente porque me queda al lado de la casa, pero porque se pueden encontrar todos los productos básicos. Otro supermercado bueno es Auchan, el más grande que queda en la periferia de Toulouse, en la última línea del metro de Toulouse. ¿Sí? Es muy fácil ir, uno va con sus bolsas, con su gorrito y puede traer como todos los víveres. Ok, y un mercado normal se hace por ahí con 60 euros a la semana, sí, para, sí, una persona. Sí, para una persona, dígase por ahí unos 50 euros. Ahí usted compra la canasta familiar, pues que son huevos, leche, pan, jamón, queso, vino, cerveza, whisky, de todo. No, bueno, y en cuanto al tema del arriendo,
volvemos a tocar otra vez el tema del arriendo. Sí. ¿Cómo lo maneja, por ejemplo, cuál barrio recomiendas para vivir en Toulouse? Depende, si eres estudiante, yo te recomendaría que si puedes conseguir una residencia universitaria o la colocación, que es vivir con más gente, aprovechen la oportunidad. Y si es en colocación, no importa si es en el centro o si es en las afueras, pero lo importante es que tengan buen acceso al sistema de transporte público. Ajá. Eso es lo que yo recomiendo. ¿Qué transporte hay en Toulouse? ¿Cuál es el transporte integrado de Toulouse? Está el metro, ¿sí? Está el tram, está el bus. Ok. Futuramente va a haber también un teleférico. Sí. Entonces, con el simple tiquete de bus, te puedes desplazar. Por ejemplo, en tram, o puedes desplazar en el metro, prácticamente como Medellín. Sí, sí, integrado, o sea, integrado. Sí, exacto. Sí, así es el transporte en Bordeaux, es integrado. Tal cual. Y bueno, o sea, que el barrio que más recomienda es que, de acuerdo a las necesidades, pues viva en un lugar con transporte. Exacto. Con transporte que te puedas movilizar por la ciudad. No recomiendo es vivir cerca de. El Mirrail. Sí. ¿Sí? O sea, aunque puede parecer que está cerca de la Universidad de Mirrail, por esta zona hay mucho tráfico de drogas. Okay. Es el único lugar que no recomiendo. En Mirrail. Mirrail se llama. Ya saben, viajeros, no ir al Mirrail en Toulouse, o ir, pero pues con precaución. Sí. Pero tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto al tema laboral, Sebastián, ¿cuáles son esos trabajos más comunes que puede conseguir un extranjero rápidamente en Toulouse? Si necesitas trabajo rápido en la parte de la restauración, o sea, en la parte de restaurantes. Sí. Trabajo muy rápido en muchos restaurantes, en pequeñas tiendas también, se puede conseguir un trabajo realmente rápido. También pueden trabajar en la parte de aseo, también pueden, si ya saben francés, pueden trabajar como mineros o como trabajadores, como obreros, pero aquí es bien pagado ese trabajo. ¿En la construcción? La construcción. Ajá. Eso es común, de trabajar rápido, se consigue, sí, rápidamente. Y es muy bien pago. O sea, es muy bien pago, ya saben, viajeros, dato curioso, la construcción es muy bien pagada en Toulouse, también la restauración, pues se puede conseguir rápidamente trabajo, y se puede conseguir rápidamente trabajo en aseo. ¿A dónde va una persona cuando llega aquí y ya tiene sus papeles, pero no tiene conocimiento? Se va a una interim, ¿cierto? Exactamente, va a la interim. Y ya ahí le pueden ayudar a conseguir trabajo. Sí. Saben, vamos a desviarnos un poquito, simplemente para que vean cómo son las casas antiguas de los ricos de Toulouse. La gente que tenía mucha plata en la época se encargaba de organizar sus casas. Y esta es como la típica casa. ¡Wow! Esto está increíble. Está espectacular, o sea, esta era la gente que tenía plata, sus apartamentos con su buen parqueadero y todo de la época. O sea, que aquí llegaba el carruaje, sí, con sus caballos y todo, entraban y dejaban ahí a la persona, subía y todo. Bueno, yo me metí ya en la película, ¿no? Esto, ¿y hoy vive gente o no? Actualmente es un museo, la persona sí puede conseguir obras de arte durante toda su vida. Sí. Después de hacer eso, decidieron ser sus propiedades a toda la población de Toulouse. Ok. Genial, viajeros. Ustedes ya saben, pueden venir a uno de los barrios, pues, más ricos de Toulouse en la época, y lo pueden visitar. Hoy sirve como museo. Los nazis no tenían suficientes soldados para invadir.
socialistas que venían escapando de la guerra civil, la guerra de Franco, durante 1939 terminaron aquí en Toulouse. Entonces eran españoles y franceses luchando por la libertad de Francia. Ya después, con la invasión del norte de Francia, la resistencia francesa tomó más fuerza y pudo liberar el sur de Francia. Hacían actos, por ejemplo, le ponían bombas a los trenes nazis y cosas así por el estilo. Otra cosa es que ellos no hablaban francés, porque el francés también era hablado por los nazis, ellos hablan en occitano. Entonces, los alemanes no tenían la más mínima idea de hablar occitano. Para que tengan una idea del occitano, es una combinación de catalán con francés. Okay. Se puede escuchar en el metro de Toulouse. Normalmente es siempre dicen las indicaciones en francés y la segunda vez tienden a repetirlas en occitano. Bueno, viajeros, estoy en el centro de Toulouse, donde hay muchos, pero muchos restaurantes, y nos encontramos listos para ir a probar los platos típicos de Toulouse, que son la cassoulet. Así que vamos a ir a un sitio específico, especialista en la venta de cassoulet. Sebastián, muy amablemente, nos va a llevar a ese sitio y es donde vamos a estar probando, degustando todo lo que es la comida típica de sí. Toulouse, ¿ok? Sí, exactamente. Ya vamos para allá y ya les vamos a mostrar para que se imaginen a qué sabe esa delicia. No, pues ahí ustedes van a mirar el plato y se van a imaginar allá. Y yo les voy a decir, esto sabe, va a ser delicioso. La experiencia va a ser súper bacanísima. Ya vamos para allá. Bueno, viajeros, vamos a degustar esto. Se ve espectacular, de verdad. Trae una salchicha, mira. Me imagino que es la salchicha de Toulouse, ¿o qué, Sebastián? Exactamente. Bueno, vamos a mirar qué tal nos va. Está recaliente además, pero se ve muy rico. Me acabo de pegar una quemada, pero me sacrifico otra vez. De verdad, qué cosa tan rica.